Today it's the second day, and I'm back with my friend Francisco, and today we are going to film new things. And I'm still in my car because it's super cloudy outside. If you, I don't know if you know, but we have a big Kalima right now, and Kalima are clouds full of sand coming from the Sahara Desert. So it's pretty bad. It's pretty bad, but it's cool, and it's super windy outside, really, really windy. So I hope you can hear something during this part of the video. And that's it. See you. Es de ayer, ¿eh? Muy bueno, tío. Está muy, muy bueno. Lo ha preparado ayer por la tarde. Pues claro, falta un poquito de nevera y un poquito más atrás, pero está muy bueno, ¿eh? Sí. Joder. Todo eso con el gufio que me diste. Está muy rico. Sí, me encanta. Es bueno, ¿eh? No sé si se puede mejorar o... A ver, no sé. No sé, mi madre me ha dicho que no sé si se puede hacer algo... Un bus un poquito más especial, no sé. Esto se hace así. Esto se siente el calor. Sí, estuve toda la mañana tostando. Tío. Sí, pues gracias. Yo es que soy diabético y se me está bajando el azúcar ahora. Y es algo muy ideal para un diabético, para cuando se te baja la glucosa, tener uno preparado dos. Sí. Mira a tu mamá que si quiere hacerlo para yo venderlos aquí. Nah. Sé que es algo comprometido, pero para los clientes que vienen siempre, wow, incluso para mí. ¿Sí? Sí, claro. Pues tengo que venir con ella un día.
So obviously to have this special taste and special smell from the gofio, you have to toast it, you have to smoke it. Increíble. Ah, y se pone dentro, ¿no? Sí. So you have to put the gofio inside. Así puedes saber cuando sí. Es suficiente, ¿eh? Crazy. Puedes incluso quitar la caída, ¿eh? Aquí estaría sirviendo el derecho, tiene para el maíz, para el trigo. Tiene los dos. Maíz arriba, trigo abajo, y tiene dos puertos, uno arriba y otro abajo, ¿eh? Entonces aquí quitamos para que se limpie. A mí me gusta así, es muy rico, sí, sí, esto con azúcar, azúcar bien metida, quédate un poco para tu mamá, sí. Coge, por ejemplo para los míos, los escarchas y metes por arriba, wow, muy sí. Bueno, sí, o por así ya en la ensalada, también, sí. Me gusta eso, sí. De gofio, claro, así, yo te voy a dar el de trigo, ahora mañana cuando muela, si mañana muela, yo te doy un toque, ¿vale? Si no, si te pasas por aquí, tú estás muy lejos. Mañana no, pero lunes sí por la tarde. Vale, porque mañana mejor me voy a poner el camino de trigo. Vale. Ah, yo le tomaré a tu aviso. Vale, me hables por la tarde se puede estar. Mañana creo que no va a estar posible, ¿no? Pero en la semana sí. Sí.
El 31 voy a poner. El 31 porque viene tiene una televisión americana. Un programa americano. Que por cierto, yo también lo podría subir, tío. Sería muy bien que viniera. Sí, el mismo ya sé. Debería venir el 31. Y preguntarle a ellos cómo está. Sí, sí, aprobado. Por hacerle preguntas, porque yo no entiendo nada. Ah, vale, pues sí, puedo venir. Claro, mira para ellos estoy bien con gente que habla español. Sí, pero. Es diferente, ¿no? Cuánto lo interesa. Yo quiero saber un poquito. ¿Qué televisión es esta? Sí, sí, sí. Claro, puedo venir al 31 y preguntar un poquito para saber de. Mira, ellos, tú eres como mi. Como mi imagen, ¿entiendes? Sí. Tú eres más que mi imagen, ¿no? Tú puedes, no sé para qué quería ser tu sello, sino que eres mi sello. Es bastante subiendo. And the sand is falling down here. So here you have just the Tokyo. The season. Qué bueno. Ah, y aquí también. Para quitar la cáscara es lo peor, ¿no? Lo que... No, de la talladura, no, sí. Entonces, es lo que necesita más tiempo para hacerlo, ¿no? Sí, la peor, un diablo. Esto voy a hacer medio cáscara, esto aquí, que se abre. Lo que tiene aquí, esta de arena está aquí. Arena. O son más, y después el maíz. Ya queda la mezcla preparada para mañana. Ya. Voy a hacer poquito cantidad. A ver cómo lo hago, voy a hacer mucho más. ¿Qué era una mezcla? Ah, sí, es arena de las Ares con tierra blanca. La tierra blanca es la mejor. Se te queda la mano como manchada, pero no manchada, es la tierra que se queda pegada. Claro. Por eso es muy importante hacer nido y lamentable, muy importante. Esto es lo más importante para hacer un huerto, pero nadie lo hace. Claro. Todo el mundo compra grano ya limpio. La costadora, la molidora, la pasadora. Y no te quitas la casa, no te quitas nada. Entonces, te estás comiendo un cocio que no es limpio. Esto parece más sucio porque estás haciendo al aire libre, parece que es más sucio, pero es al revés. Es mucho más limpio que el que tú compras en el supermercado. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo al aire libre, no
tienes contaminación, lo que estoy haciendo es limpiándolo una y otra vez. Está un buen rato limpiando. Esto ahora, mañana, otra vez, una vez frío, porque cuando está caliente la tierra se está pegada. Entonces tienes que hacerlo cuando esté frío otra vez. Primero se aventa en caliente y después en frío otra vez. So this is sand with ground from Lajares. Está fumando todo. Sí, voy a poner aquí porque no puedo abrir los ojos. Claro. Sí. Está cansado,